Sentado. Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y bienvenidos a la entrega de la cuarta edición de los premios Valores por encima del valor que cada año otorga Fundación Caja Rural para personalizar en los premiados los valores que marcan las directrices de esta fundación y de su alma mater, Caja Viva. Hoy incorporaremos a los premiados 2019 a la lista de embajadores de los valores cooperativos. Para empezar, les habla el presidente de Fundación Caja Rural y de Caja Viva Caja Rural, don Pedro García Romera. Bien, buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Es el cuarto año en que celebramos este evento, que no tiene más misión. Yo tengo una como función decir unas cosas generales, porque después la glosa más pormenorizada de cada uno de los premiados la hará otra persona. ¿Qué quiere decir esto de valores por encima del valor? Pues que hay unos valores que parecen predominantes en la sociedad, sobre todo en la sociedad actual. No es nuevo, porque a lo largo de la historia siempre ha habido malos tiempos, tiempos en los que ha habido nebulosas, en las que el ser humano parecía totalmente anulado por corrientes ideológicas que anulaban su personalidad. Ya lo dijo Cicerón, antes de Cristo. Corren malos tiempos. Los hijos ya no obedecen a los padres y todo el mundo escribe libros. Lo podemos trasladar a la actualidad. Mira que tuvo una visión de futuro. Bien, junto a los valores puramente materiales, que si se consiguen por medios lícitos, también es lícito obtenerlos. Es una legítima aspiración del ser humano conseguir bienes materiales, tener más confort material, una mejor vida en ese sentido. Pero hay que ir más allá. Hay otros valores distintos y que yo creo que son superiores a los simplemente materiales. Y a lo que está, ahora que las redes sociales, los medios de comunicación, se está extendiendo como si hubiese una especie de único pensamiento de que lo único que prevalece es eso, ya nadie habla de fidelidad a unos principios, de lealtad a esos principios. Parece que nadie tiene una ideología clara. Todo el mundo cambia de un sitio a otro. Bueno, estos son los valores que nosotros creemos que deben de prevalecer. Y afortunadamente hay más gente de la que pudiera pensarse que los practica y que tiene firmes convicciones. Y nosotros los buscamos y los encontramos. Y hay bastante más gente de esas y asociaciones en particulares que practican esos valores. La solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, la honradez en los negocios, la lealtad, etc. Esto es lo que nosotros queremos poner de manifiesto en una doble vertiente. Una, para los propios premiados, por así decirlo, porque ellos no trabajan para que se les premie, ni siquiera piensan en ello, pero es bueno que se les reconozca por su autoestima y para que se sepa que hay otras gentes que sabemos reconocer esos, en la práctica, esos valores. Y segundo, porque queremos sacarlos de escaparate, como espejo en el cual se mire sobre todo a la juventud y que sean transmisores de esos valores y de respeto a los mismos. Y esta es la función que la Fundación de Caja Rural Caja Viva viene acometiendo. Este es el cuarto año. Esperamos seguir muchos años más, porque efectivamente hay cantera. Hay gente que comparte esos valores. En los de este año, en términos generales, parte de esa no resignación y esa lucha solidaria contra una cruel enfermedad, tenemos asociaciones que están luchando por algo muy importante, que es defender su territorio, defender su pueblo, que no se despueble, que no se convierta en un desierto, que no desaparezca la huella del ser humano, que no desaparezca la civilización. Y ahí están para crear puestos de trabajo, para luchar por lo suyo, que es muy importante, es un valor muy importante. Y después hay un cuarto, claro, que es un ejemplo de valentía, de no conformismo,
en el simple material para entrañar y aventurarse en una aventura empresarial verdaderamente apasionante. Por mi parte, nada más. Ahora vamos a escuchar la glosa de cada uno, el por qué merecen este reconocimiento de cada uno de los cuatro premiados. Nada más. A continuación toma la palabra el director general de Caja Viva, Caja Rural, Ramón Sobremonte Mendicuti. Señor alcalde, subdelegado del Gobierno, presidente de la Fundación y presidente de Caja Viva, Caja Rural, resto de autoridades, buenas tardes a todos. Es para mí una enorme satisfacción un año más poder estar en este humilde evento donde queremos reconocer a todos aquellos, como ha comentado Pedro, que luchan desinteresadamente por una serie de valores que van mucho más allá del materialismo en el que estamos todos imbuidos en el día a día. Decir, en primer lugar, que tengo que agradecer, no puede ser de otra manera, a los que han compuesto el jurado, Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad, Raúl Briongos, director de Diario de Burgos, María Martinón, directora del CNIE, y Cristino, que se me escapa casi a la esquina, nuestro particular hombre de la cultura y del renacimiento burgalés. Muchísimas gracias a todos por vuestra dedicación, vuestro conocimiento de la sociedad burgalesa y vuestro fino criterio a la hora de elegir, porque ha sido un año realmente complicado. Y es el segundo año que lo digo. Cada año hay más gente en esta sociedad burgalesa que parece que no es dinámica, pero que tiene un dinamismo de base importante y un montón de gente que lucha por, no insisto, el beneficio, sino otra serie de valores. Yo creo que todos los premiados este año tienen un elemento en común, que es un halo de romanticismo. Y romanticismo es entendido en el sentido del movimiento cultural que nació en el siglo XVIII, a finales del XVIII, y se alargó durante gran parte del siglo XIX. Un movimiento que luchaba en contra del mero racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo, ¿no? Y contra ese racionalismo, yo creo que ese ha sido prácticamente el nexo de unión de los cuatro candidatos que han recibido el premio. Vamos a ver que esto es así y vamos a empezar con el premio de la responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de tomar decisiones, en este caso de carácter empresarial, pensando en el impacto que tienen en el entorno donde se desarrolla la activación. El premio va y se le ha concedido de forma unánime a Andrés Hernando, que es presidente de Hiperbaric. Hiperbaric es una magnífica realidad, y voy a decirlo, a ver si me sale seguido, que se dedica a la fabricación de maquinaria, de tratamiento de la industria alimentaria, de bienes alimentarios, a través de altas presiones. Vale, esto dicho así suena genial, pero me vais a permitir una anécdota. Nosotros apoyamos este proyecto desde el origen y yo todavía recuerdo, y además el técnico de riesgos que estaba en el Comité de Concesión de Riesgos de Caja Viva, bueno, en aquella época Caja Rural de Burgos, cómo cuando les dimos la primera financiación de apoyo al proyecto, me intentaba explicar qué era eso de las altas presiones y esas máquinas. Debo decir que no lo consiguió en absoluto, pero tuvimos que tirar de valores cooperativos y, conociendo las personas que iban detrás de ese proyecto, apostamos y, sin duda, hoy es una gran empresa. Pero así como el premio se le podría dar a Andrés Hernando y a Hiperbaric por la trayectoria, por ser innovadores, por un montón de cuestiones, hoy se lo damos por ese criterio de responsabilidad. ¿Y por qué? Yo creo que es de todo sabido que el año pasado, como socio de Hiperbaric, accionista de Hiperbaric, todos los socios recibieron una oferta de un competidor americano para que vendiera la empresa. Él no lo dirá nunca, yo lo tengo que decir así, Andrés. Él se podía haber acogido a esa oferta y ser multimillonario y tener dinero para él, para su familia, para las próximas 5 generaciones y, si son austeros, para 8 generaciones. Sin embargo, en lugar de elegir ese camino fácil, Andrés se puso en plan Quijote, y por eso hago referencia antes al romanticismo, y decide que no, que él no vende y que lo que va a hacer es comprar él.
Ibai además lo consigue. También tengo que decir que Caja Viva aportó su granito de arena para ello. Eso, que es tan fácil decir, es muy complicado de hacer, sobre todo cuando no solo dejas a un lado el ser rico ya para siempre, sino además te juegas todo el patrimonio en la operación. Y eso es realmente algo inaudito. Y para terminar, que a mí me parece maravilloso, yo le he preguntado en alguna ocasión, pero ¿y cómo resististe la tentación, ¿no? Y Andrés dice muy sencillamente, bueno, una vez que tienes cubiertas las necesidades básicas, hay que hacer en la vida lo que uno le ilusiona. Así que muchas gracias, Andrés, por haber dejado en Burgos no solo una planta que pudiera haber desaparecido, sino un centro de desarrollo tecnológico. El segundo premio, o la segunda en la categoría de compromiso, va para Tierras de Lara. Manuel nos estuvo contando cómo en esa comarca o zona geográfica tan importante para la historia de Castilla, cuna de Fernán González, de la familia Lara, que durante toda la época, la Edad Media, fue importantísima en Castilla y León, hoy solo hay 30 municipios con unos 900 habitantes, ¿no? Pero estos 30 municipios con 900 habitantes y con ese sentido romántico de la vida se han unido, como si estuvieran otra vez en la Edad Media, para luchar contra la despoblación, fomentar el desarrollo rural, no perder los elementos culturales, el ocio, y están consiguiendo grandes consecuciones, valga la redundancia, como bueno, pues una partida importantísima para el monasterio de San Pedro de Arlanza. Y yo os, además de valoraros tan positivamente todos los miembros del jurado, os decimos que tenéis que seguir así, porque la despoblación de la que tanto hablamos en todos los medios, si uno lo mira con dos datos, es para salir corriendo si no estuvierais algunos como vosotros. Yo voy a dar un dato para cerrar este tema. España en los años 50, principios de los años 50, tenía España entera 28 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Hemos pasado de 28 millones a 46. Lamentablemente en Burgos, provincia incluida, en los años 50 teníamos casi 390.000 habitantes y hoy tenemos 375.000. Yo creo que no hace falta decir más. El tercer premiado es... Casi estaba por saltarme al tema, pero vamos a decir el premio popular, pero casi mejor el popular lo dejamos para el final, porque creo que es más afectivo decir el tema de la solidaridad, el premio de la solidaridad, que este año tenemos el auténtico placer de habérselo dado a la Fundación El Acil. Una fundación que hace dos días, si no tengo mal entendido, habéis cumplido un año, una fundación de familiares, amigos y de enfermos de ELA, y que están luchando contra el tiempo para visibilizar una situación de una enfermedad que afecta en Castilla y León a en torno a 200 enfermos y en Burgos creo recordar que eran en torno a 30. Impresionante lo que habéis conseguido en menos de un año, y conociendo un poco también a los que integráis, algunos de los que integráis esta fundación, me parece que vais a hacer grandísimas cosas y vais a conseguir todo lo que os propongáis. Yo quiero recordar que vuestro lema es algo más propio de la filosofía samurái que de una asociación sin ánimo de lucro, ¿no? Un guerrero jamás se rinde. Yo creo que sois ejemplo de guerreros samuráis y que jamás os vais a rendir y, por tanto, vais a conseguir un enorme avance en el tratamiento, sin duda alguno, de la ELA. Y ya por último, el Premio Popular. El Premio Popular se ha dirigido a Paleolítico Vivo, una iniciativa de Eduardo, y con, me imagino, un equipo de gente, en el cual yo creo que se materializa lo que es estar en una situación de crisis económica, ver una oportunidad sobre ese tema.
Él era un gran conocedor del mundo de la Sierra de Atapuerca, de los yacimientos de Atapuerca, por haber trabajado allí, y se le ocurrió compartir su conocimiento, insisto, en plena crisis, y tener el valor y la iniciativa de asociar ese conocimiento con lo que a él le gustaba, como nos comentaba, los safaris en África, no para cazar, sino para ver la naturaleza y los animales. Y dicho, lo que ha hecho es algo maravilloso, que es compatibilizar Atapuerca, los fósiles y todo el conocimiento científico, con poder ver en la naturaleza animales en peligro de extinción del Paleolítico, ¿no?, de hace 10.000 años. Realmente hay que tener mucho valor para hacer eso. Y también voy a contar una pequeña anécdota que yo le pregunté, pero y bueno, ¿y los bisontes de dónde salen?, ¿no? Porque claro, dicho eso, parece que todo es muy sencillo. ¿De dónde salen los bisontes? Y me dijo, bueno, como muchas cosas en la tecnología, los bisontes son alemanes, ¿no? Ahora ya tenemos bisontes burgaleses, creo alguno, ¿no? Pero los bisontes eran alemanes. Y claro, uno dice, pero ¿cómo pueden ser? ¿Y qué hacen los alemanes con bisontes? Pues esto es uno de esos temas de la historia que son graciosos o curiosos, cuando menos. Creo que casi todo el mundo conoceréis a Hermann Göring, un gerifalte de la Alemania nazi, que además, entre todos los miles de poderes que tenía y de títulos que tenía, tenía el de Gran Maestro Cazador del Imperio Alemán. Joder, que suena que, vamos, de alucinar. Pues se quiso montar un parque jurásico allí en Alemania, en un bosque alemán, metiendo este tipo de... y promoviendo este tipo de animales. Evidentemente no era con la finalidad de desarrollo rural ni nada por el estilo, sino de matarlos a tiros. Bueno, el imperio nazi cayó, pero los animales continuaron, y gracias a eso ahora tenemos, además de bisontes, tenemos uros, y ahora recientemente 30 caballos también en peligro de extinción. Pues Eduardo, muchísimas gracias por la maravilla de trabajo que has realizado, y ya no continúo más, simplemente dar la enhorabuena a los premiados y recordar las palabras de Nikola Tesla, que decía algo así como que el presente es de todos, pero como estamos trabajando, el futuro va a ser nuestro. Muchas gracias. Empezamos ya con la entrega propiamente dicha. El Premio Popular Valores por Encima del Valor ha recaído este año en Paleolítico Vivo, una iniciativa privada dirigida por un equipo de científicos cuyo objetivo es el fomento y conservación de la naturaleza, y que además enriquece la apuesta turística y cultural de Atapuerca. Entrega el premio el rector Manuel Pérez Mateos, lo recogen Eduardo Cerdá y Estefanía Muro. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos emocionados. Me preguntaban, ¿y qué es eso de recibir tantos premios? Pues mal. Mal porque estamos empezando y ya tenemos muchos. Y eso significa que te ponen una presión añadida muy grande, muy grande. Yo os agradezco mucho al jurado que habéis contado con nosotros, a la sociedad en general, a Salguero de Juarros, que por ahí está el alcalde, a la gente Paleolítico Vivo, porque gracias a ellos el proyecto existe, ¿no? Un proyecto muy complicado que nace al calor de Atapuerca, para justificar pues que Atapuerca sea más visual. Atapuerca todos lo conocéis y es un amasijo de andamios en una pared, ¿verdad? Que no te dice nada. Son los propios guías los que transmiten qué hay ahí detrás de esas paredes, ¿no? Entonces a mí se me ocurría que realmente esos fósiles serían los descendientes de algunos de los animales que todavía vivían en el planeta. Nosotros que viajamos muchísimo, pues decimos, ¿y por qué no intentamos traer aquí a la península animales y hacer estos safaris y que la gente pueda viajar al pasado, un viaje en el tiempo? Y así es la idea de Paleolítico, ¿no? Ir trayendo animales del exterior y poder visitarlos aquí en la Sierra de Atapuerca, un viaje a la Edad del Hielo. Pero los inicios fueron muy malos, muy malos. La verdad es que ahora que contamos con el apoyo de gran parte de la sociedad, parece como que esto no ha costado apenas, pero lo del valor aquí fue echarle de verdad. Y es que cuando decidimos arrancar con todo esto, lo de traer bisontes parecía pues poco menos que traer dinosaurios, para que os voy a engañar. De hecho, tuvimos que pasar por momentos tan difíciles como el hecho de tener que traer caballos de Francia, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas, Eduardo? Sí.
Cuéntalo tú que estabas allí. Aquí estaba Audilio. Aquí ya me lo perdí. Que yo le hice una llamada. Nos fuimos a Francia por caballos Prevalsi, que quedan 1.500 en el planeta. Y como no teníamos ni idea, estábamos empezando, llegué yo allí sin un papel que era muy importante. Y sin ese papel no se podía traer los animales. Entonces llego allí, oye, estos bichos tal, y el papel. Digo, ¿qué papel? Dice, no, uno que hay que traer, el traces o bueno, tal. Sí. Y digo, ¿qué hago yo? Digo, no, es que sin esto no salen los animales. Entonces llamo a Audilio. ¿Pero cómo te vas sin traces? ¿Cómo es que no...? Digo, si es que... El hombre dejó lo que estaba haciendo, hizo una llamada, a los 5 minutos teníamos autorización. Quiero decir que en ese caso, a lo mejor otra persona dice, ya se lo haré la semana que viene, y nos habíamos hecho 800 kilómetros, habíamos hecho una barbaridad de kilómetros para ir a por los animales para empezar un sueño. Quiero decir que la aportación infinitesimal de cada uno de los que estáis aquí, por ejemplo también el diario de Burgos continuamente detrás de nosotros, ¿qué vais haciendo, no? Pues ha aportado mucho. Una vez que teníamos ese permiso, había que cargar los animales. Yo me pongo con el coche. Al final del camión, los animales los dormíamos con un dardo, los caballos, porque son salvajes, y al final del coche hay una argolla dentro del camión. Entonces pasamos la cuerda por la argolla, un cabo va al animal y el otro cabo al coche. Entonces yo tiro del coche y tira del animal. Entonces se atasca la cuerda y viene Joaquín a soltar el atasque. Yo no me entero y sigo tirando. Y le rompe el dedo y se lo secciona. Le secciona el dedo. Para. Salimos allí. ¿Qué ha pasado? Vete al hospital con el dedo. Sube los animales. Un animal que no responde al antídoto. Se nos muere el caballo. Haciéndole el boca a boca a los veterinarios. Una hembra preciosa con la crin rubia. Se nos muere en el camión. Digo, está saliendo todo al revés. Entonces, este hombre pierde un dedo. El caballo se nos muere. No, y dicen los franceses, ha sido por no sé qué, y los españoles, ha sido por no sé cuál. Empezamos a liarnos con Francia y España, que nos queremos tanto que estamos todo el día palos, ¿no? Pues al final no había culpables, no salen los caballos de aquí. Nos volvemos para Burgos, 8 horas en coche. En 8 horas íbamos los 5 coches, no cruzamos una palabra. Solo mirábamos por la ventana, la oscuridad de la noche, y dándole por dentro, barruntando. Pero esto, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo podía salir todo tan mal, todo tan desgraciado? Bueno, pues ese fue el inicio de Paleolítico Vivo, para que veáis lo complicado que es arrancar un proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues luego vinieron bisontes, se nos murió un macho por una neumonía, por aspiración. Ya sabes que a estos bichos se les duerme, pero la lengua, cuando a ti te operan, te sacan la lengua, te meten un tubo, pero a un bicho no. Entonces se le encharcan los pulmones de rumen, sí. Y tuvo una infección, se nos muere. O sea, el principio desastroso, pero en cambio la gente venía... ¡Qué maravilla! Esto hay que verlo. Hablaba unos con otros. Tenéis que venir. Paleolítico Vivo es la bomba. Y ese boca a boca hace que al final cada día venga más gente, más gente, más gente. Y al final vienen los premios y vienen casi en 2018 15.000 personas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, al final, aunque uno empieza con esas cosas que te dicen, tiro la toalla, me marcho, echo el currículum de otro lado, que me van a coger con la experiencia que tengo, seguramente cualquier cosa, y ya me irá bien o mal. Pero decidimos seguir. Seguir arriesgando, y hoy estamos aquí. O sea que en ese sentido, muy contentos. Lo cierto es que hoy hablabais todos de los valores y aprovechando la gente joven, que siempre hablamos de que decía el presidente que es el espejo, estos premios en el que se deben de mirar. Yo no sé si tú y yo somos el espejo en el que se debe mirar nadie, pero lo cierto es que al final el mejor recurso que tenemos cada uno somos nosotros mismos y que lo que tiene que hacer la gente es creer en las cosas, que es lo realmente importante. Si alguien nos hubiese dicho en su primer momento lo que estáis haciendo es una locura y hubiésemos tirado la toalla, hoy esto no sería una realidad. Y la locura, esta realidad sigue creciendo. Y hoy os queríamos contar un poco pues, el horizonte hacia el que mira Paleolítico Vivo. Que rápidamente, porque no tenemos tiempo, queremos presentar algo que ya saldrá mañana. Este es el centro que queremos hacer. Nosotros queríamos un centro pequeño, pero yo siempre dije, si Rodríguez de la Fuente se hubiera conformado con grabar linces en Doñana, nunca hubiera sido Rodríguez de la Fuente. Se marchó a Canadá, se marchó a Venezuela. Nuestro burgalés más querido se hizo más popular que el presidente del gobierno, porque no se conformó con grabar lo que tenía alrededor. Empresarios de Burgos que empezaron con un pequeño taller y ahora tienen multinacionales. Nosotros queríamos empezar con algo pequeño y dijimos, no, vamos a mirarnos en estos grandes, gente con ambición, estos grandes emprendedores de Burgos y en especial en Félix. Entonces, queremos hacer este centro, que mañana saldrá en el diario y demás, que representa una célula.
La forma del edificio es una célula. La célula es la unidad funcional y morfológica de todo ser vivo. Es un homenaje a todos nosotros y nosotros a los seres vivos, las plantas, los animales, los peces, todo, absolutamente todo tiene que estar aquí. Y dentro de esta célula, pues tendremos un lugar donde la gente pueda ir al baño, que ahora no tenemos, donde puedan comer algo. Bueno, es un proyecto, incluso las cuadras para animales enfermos, un proyecto que iréis conociendo poco a poco y que la verdad es nuestro futuro más inmediato. Tendremos que hacerlo, tendremos que pagarlo. Caja Rural seguro que nos va a ayudar. Somos muy jóvenes, podemos pagar muchas cuotas, o sea que tiempo hay. Pero en principio queremos que entre todos, administración y demás, nos ayudes a cumplir este sueño. Y seamos ambiciosos. A Atapuerca no hay dos en el mundo igual. Esto viene a sumar al sistema. Pues entre todos vamos a sacarlo adelante porque es importantísimo. Y para terminar, pues agradecer a todos vosotros. Especialmente queremos agradecer, ¿verdad? A nuestros trabajadores, que al final son el alma de este proyecto, porque ellos son los que el día a día lo dan todo, que les tenemos ahí atrás. Así que el aplauso va a ir para ellos, para la gente de la unidad veterinaria. Sí, muy importante. En especial, y yo lo quiero decir desde aquí a Jesús, que es una de las personas que más nos está ayudando con el tema de los caballos, que recientemente además acaba de perder a un amigo a consecuencia de la ELA, sí. Pero que tiene un corazón infinito. Así que a todos sí. Ellos, al Diario de Burgos. La unidad veterinaria de la Junta, todo el día encima de nosotros, Juan Luis Arzuaga también, y en especial pues a Félix Rodríguez de la Fuente. Creo que tenemos que tenerle en mente, no olvidarle nunca y por favor seguir creyendo en él porque yo creo que aún sigue vivo aunque no le podamos ver. Y a todos estos de verde que son héroes sin capa, que de verdad a estos es a los que hay que seguir, porque gracias a ellos la humanidad podrá seguir adelante por la lucha interna de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos ahora con la entrega del premio a la solidaridad, ya lo hemos dicho aquí, es para el ACIL, un colectivo que ha sabido conmovernos, ha conseguido movilizarnos para visibilizar esta dramática enfermedad que podrá deteriorar el cuerpo, pero estando quienes están aquí, y ese es el motivo del premio, no puede con la fortaleza de la mente y del alma de quienes hoy nos acompañan. Entrega el premio el director del Diario de Burgos, Raúl Briongos, lo recoge el presidente de la ACIL, Jesús Gómez. Gómez y enfermo de ELA desde hace 3 años más o menos. Dicho en términos coloquiales, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, va paralizando uno a uno todos los músculos del cuerpo, hasta dejar a quien la padece sin posibilidad de moverse, hablar, comer y afectando progresivamente su capacidad de respirar. Todo ello mientras el paciente mantiene su función cognitiva y es consciente del proceso de su enfermedad. La ELA es una enfermedad mortal en un breve plazo de tiempo. Al día 3 casos son diagnosticados en nuestro país y 3 fallecen al día, y en este relevo participamos alrededor de 4.000 personas. Los cuidados esenciales en los enfermos de ELA cuestan más o menos 35.000 euros al año. La ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, después del Alzheimer y del Parkinson. Desde nuestra asociación, ELA Castilla y León, el ACIL, agradecemos a la Fundación Caja Rural de Burgos y Caja Viva este premio, Valores por encima del valor. Simplemente el título del premio habla por sí solo, y lo dedicamos a nuestros voluntarios y colaboradores porque cada día trabajan altruistamente y con mucho entusiasmo para conseguir nuestros objetivos. Muchas gracias a la Fundación Caja Rural de Burgos y Caja Viva.
Bueno, buenas tardes a todos. Jesús os ha explicado lo que es esta enfermedad. Y entonces decidió crear la asociación de El Acil el 19 de marzo del 2018. Es una asociación que él no quería solo para Burgos, quería que fuese a nivel autonómico, quería que fuese de toda Castilla y León. La creó también junto con otros afectados y familiares, porque cuando te dan este diagnóstico estás realmente perdido y empiezas a mirar por internet en esto de las tecnologías, las redes, y realmente pues necesitas una asociación que te avale, que te apoye, que te calme y que te ayude. En muy poco tiempo hemos conseguido mejorar notablemente la visibilidad de esta grave enfermedad en toda Castilla y León e incluso en toda España, porque Jesús y El Acil es un referente a nivel nacional. Muchas personas y entidades que nos han ido conociendo en nuestra trayectoria se han ido uniendo a nuestra lucha de algún modo u otro, como vosotros, que con este premio del valor por valor y el valor que tienen estos enfermos y estas familias es por encima de cualquier valor, nos seguís dando fuerzas para seguir reivindicando más investigación para esta cruel enfermedad. Queremos una cura ya. Queremos un mundo sin ELA ya. Para dar un poco más de información, os vamos a comentar nuestros objetivos. El primero, como nos veis aquí todos de verde, el primero es la visibilidad. El conocimiento es esencial para los que están afectados por la ELA, que no se sientan perdidos y para que la sociedad tome conciencia de esto. Es una gran enfermedad que todos tenemos que conocer, de ahí que la ELA exista y conócela. Pretendemos también con esto que las instituciones públicas comprendan y asuman la necesidad de inversión en investigación y atención a los enfermos de ELA. Además, otro de nuestros objetivos es conseguir más financiación y recursos para la investigación. Queremos una cura ya, la necesitamos. Hoy en día la ELA pues sigue igual, no ha avanzado, no tiene cura, ni siquiera existe un fármaco que consiga paralizarla. Solo la investigación puede arrojar la esperanza. Y por último, poder obtener una mejor atención para los afectados, que necesitan muchos recursos para poder tener una vida digna y no siempre pueden acceder a ellos. Además de recursos materiales, es indispensable la formación e información para el cuidado de enfermos. Nadie puede cuidar de un enfermo si no sabe cómo hacerlo. Y aquí estamos los voluntarios para demostrarlo. Gracias Caja Viva y Fundación Caja Rural por crear estos premios que hacen que la ciudadanía sepa de nuestra asociación y se animen a ayudarnos a acabar con la ELA. Y gracias al jurado, Manuel, Raúl, María y Cristino, por apostar también por nosotros. Este premio se lo queremos dedicar no solo a El Acil, sino a todos los enfermos de ELA que están luchando en toda España, a nuestros voluntarios y, sobre todo, a Jesús por haber creado esta asociación. Acabamos con nuestro lema. Como ha dicho antes Ramón, un guerrero jamás se rinde. Muchas gracias a todos.
caso de la comarca de Lara, algo que se fundamenta en un completísimo programa de actividades desarrolladas con trabajo y buena voluntad de todos sus miembros para dinamizar y revitalizar la zona. Recoge el premio Manuel Rodríguez, lo entrega Cristino Díez, pintor. Bueno, pues es un honor estar entre todos estos chicos premiados, ¿no? Es un elenco de trabajadores magníficos. Nosotros, como ha dicho antes bien Ramón, somos un núcleo de pueblos pequeñitos. Es más, somos tan pequeños que no tenemos nada. Ya lo hemos perdido todo. No nos quedan ambulatorios, no nos quedan colegios, no nos quedan ni cantinas en muchos sitios. Y hace muchos años ya a David García, que fue el fundador de esta asociación, se le ocurrió que por qué no unirnos todos, crear vínculos, estar unidos en pro de un objetivo común que sería el desarrollo de nuestra comarca, ¿no? Dijo, ¿por qué no entre todos podemos estar, crear ideas, desarrollar iniciativas para cumplir objetivos, ¿no? Y ya llevamos 10 años en esta batalla, con mucho esfuerzo, con pocos medios, con poco dinero también, ¿por qué no? Pero es una zona que es histórica, que merece muy mucho la pena, a pesar de que casi no tenga población. Y nuestro compromiso final es, por lo menos, asentar población o crear, aunque solo sea el fin de semana, que la gente acude a nuestros pueblos. Porque entre semana lo vemos muy complicado, ya que no tenemos industria. Es raro que se implante ahí alguna empresa, lo vemos muy complicado, pero sí por lo menos el fin de semana, a través de nuestras iniciativas de ocio, de cultura, que la gente se pase por allí, que lo vea, que lo conozca. Y sí, es cierto, se ha conseguido, no es un número enorme de gente que ha ido allí, pero el fin de semana hemos conseguido que se hagan casas, se rehabiliten, que vaya gente a vivir, porque han visto una zona atractiva. O sea, una zona tiene que ser dinámica. Si es dinámica, es atractiva y la gente va. Si hay actividades, el fin de semana se va al pueblo a ver ese tipo de actividades, aunque sea un pueblo de al lado, es igual, si estamos a pocos kilómetros unos de otros, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues ¿por qué no vamos a ir a nuestro pueblo, al de al lado, si este fin de semana hay una actividad X? David creó esto, como he dicho antes, con ese espíritu, con esa idea de conocernos y compartir, porque vio que un pueblo por pueblo éramos tan pequeños que no hacíamos nada. Entonces, vamos a ver si entre todos juntos somos capaces de llamar la atención de las instituciones para que se fijen en nosotros y para que nos doten de medios. La despoblación rural, como ha dicho antes Ramón, es un problema enorme, no solo atañe a nuestros municipios, atañe a todo Castilla, León, a Soria, incluso Italia, incluso otros países de Europa, tenemos este gran problema. Pero bueno, que no quede, que quede en nuestra mano el procurar que no desaparezca más y, si es posible, intentar que venga más gente, ¿no? Que por nosotros no sea. Y animo desde aquí a todo el mundo que quiera echarnos una mano o a todo el mundo que quiera trabajar y colaborar con nosotros. Y este premio, que agradecemos a la Fundación, como no podía ser de otra manera, por acordarse de una asociación tan pequeña como la nuestra, se le voy a dedicar a toda la gente que día a día trabaja de una manera visible y de otra manera no tan visible, por el desarrollo de nuestros pueblos, y que somos nosotros, os lo digo, tanto en todos los premiados, y lo sabéis más que nadie, sois los que tenéis que trabajar por vosotros mismos. Si no trabajáis por vosotros mismos, jamás crearéis la atención necesaria para seguir explotando los recursos propios. Y nosotros queremos eso, trabajar, llamar la atención y que nos apoyen. Y por favor, esos dineros que llegan de Europa, que no sé dónde están, o esos dineros que vienen para ayudar a la despoblación, que no sabemos dónde están, que se les dé una finalidad, que se cumpla esa finalidad, que se creen infraestructuras en el medio rural, porque sin infraestructuras nadie va a ir. Si no hay internet, si no hay buenas carreteras, si no hay buenos medios de comunicación, nadie se va a sentar, aunque sea un escritor, aunque sea un freelance, quien sea, en el medio rural si no está dotado de este tipo de servicios. Y actualmente, y en nuestra zona, como en muchas otras, estamos carentes, no existe. Es muy limitado. Por favor, esos recursos que lleguen y así podemos hablar de otro tipo de cosas. Nada más, muchas gracias. Gracias por acordaros de esta asociación tan pequeñita y es un orgullo estar entre todos los premiados como vosotros. Muchas gracias a la Fundación y a todos. Sí.
Y llegamos al final. Lo hemos comentado antes, el Premio a la Responsabilidad 2019 es para Andrés Hernando, director general de Hiperbaric, por mantener en Burgos y a Burgos en el top 10 internacional tecnológico, una empresa que estuvo a punto de desaparecer, pero con su tesón y su compromiso, con su responsabilidad, al fin y al cabo, se queda en Burgos. Entrega el premio Ramón Sobremonte. Bueno, muchas gracias, Ramón. Qué difícil me lo habéis puesto. Me lo habéis puesto todo. Primero quiero felicitar al resto de los premiados, que lo merecéis mucho más que nosotros y lo necesitáis mucho más que nosotros. Aparte de agradecer al jurado y a la caja, quiero agradecer a una persona muy especial que hace que hoy esté yo aquí, y es mi hermano Carlos. Carlos, por favor, ayúdame a soportar este peso. Anda. Bueno, este es un trabajo de equipo y bueno, tenía que reconocer a alguien y desde luego Carlos es el que me ha apoyado a muerte durante este proceso. Quiero aprovechar, ayer estaba pensando, ¿y qué voy a contar yo mañana? Y estaba en una charla de un gurú de la economía. Y este, como todos los gurús de la economía, dice que vamos al garete, ¿no? La empresa, la economía, el Estado, el país, el mundo se va por el sumidero porque todo va mal. Y yo dije, joder, esto no puede ser. Entonces, bueno, esta mañana me he documentado y he dicho, voy a demostraros que el mundo va mejor. El mundo. Vamos a ser un poco más globales. Y os voy a contar 10 razones por las que el mundo va mejor, según mi opinión, para que veáis que hay que ser un poco amplios de miras, abrir la mente y pensar que no estamos tan mal. Primero, la pobreza. La pobreza se define como el que tiene menos de un dólar equivalente al día. Entonces, todo el que tiene menos de un dólar al día es pobre. En el siglo XIX, el 90% de la población mundial era pobre. A finales del siglo XX, el 50% de la población mundial era pobre. A finales del siglo XX, hace 4 días. Hoy, menos del 10% de la población mundial es pobre. Fijaros, o sea, para que luego nos cuenten no veamos más que malas noticias en los periódicos. Bueno, pues yo creo que algo estamos haciendo para que el mundo mejore. Segundo, el hambre. En el 2005 había un 15% de personas en el mundo, estoy hablando del mundo, no estoy hablando de España, en el mundo que pasaban hambre. Hoy, 10 años, 12 años después, hemos bajado al 11%. Una progresión muy importante. La desnutrición, lo mismo. En el 2005, 30% de los niños estaban desnutridos. Hoy es el 22%. La mortalidad infantil, ahí voy a ir un poco más atrás. A mediados del siglo XX, en los años 50, el 20% de los niños que nacían en el mundo morían antes de cumplir los 5 años. Hoy es menos del 5% de los niños que nacen en el mundo que mueren antes de cumplir los 5 años. Y estamos hablando de hace del año 1950 a hoy. O sea que las cosas van mejorando. Más datos que os puedo dar. Las muertes violentas han bajado muchísimo.
Últimamente nos quejamos mucho del terrorismo y es cierto que tenemos terrorismo, pero en los países desarrollados el terrorismo prácticamente es nulo, independientemente de que haya actos que nos ponen los pelos de punta. El terrorismo sucede en países mucho más complicados que los que vivimos. Y por supuesto, las guerras y todo eso, hace muchísimos años que no hay guerras importantes. Por tanto, algo habremos hecho bien la humanidad para ir mejorando. La educación. A mediados del siglo XX, el 50% de la población mundial era analfabeta. Hoy es menos del 20%. En 60 años hemos reducido un 30% el nivel de analfabetismo. La esperanza de vida. En el 1960, la esperanza de vida de un niño que naciese en 1960 era de 52 años. En el 2016, la esperanza de vida media de un niño que nazca en el mundo, sea donde sea, es de 72 años. Creo que estamos hablando de cosas que realmente importan. No, no nos importa si mañana pues el paro va a subir un 5%, no se muere nadie. Vamos a vivir hasta los 72 años los niños que nazcan en cualquier parte del mundo. En España, hoy la esperanza de vida es de 82,83 años, una de las más altas del planeta. Solamente Japón, que tiene 83 y pico años de esperanza de vida, tiene mejor esperanza de vida que nosotros. Y Estados Unidos tiene una esperanza de vida de 78,69 años, para que os hagáis una idea de dónde estamos y de por qué tenemos que estar satisfechos de estar donde estamos. Otras dos cosas que quiero decir que hacen que el mundo esté mejorando. Y no quiero que con eso nos complazcamos. El matrimonio igualitario. Hay ya 23 países que reconocen el matrimonio de personas del mismo sexo y esto está creciendo. Y eso es demuestra que el mundo está progresando. La igualdad entre los sexos es vital que para que el mundo progrese la desigualdad entre los sexos se reduzca. Hay mucho que hacer, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar, pero es evidente que se están dando pasos y que las cosas mejoran. Solamente, y ya para acabar, hay una cosa que es nuestra asignatura pendiente. Este planeta tiene en este momento, me parece que 7.000 millones de habitantes. Las proyecciones que hacen todos los gurús hablan de que vamos a llegar a 11.000 millones de habitantes y ese va a ser nuestro techo. A partir de ahí no vamos a crecer más porque la sociedad estará suficientemente desarrollada como para que no crezcan más. Pasará como en España, que nuestra tasa de natalidad es muy baja, entonces no crece por natalidad. El mundo va a llegar a los 11.000 millones de habitantes y ahí se va a quedar. Pero tenemos que ser capaces que este mundo nos aguante porque no estamos cuidando el mundo. Necesitamos que nos concienciemos que el planeta necesita del esfuerzo de todos. Y el esfuerzo de todos, pues tenemos que hacer este mundo sostenible y eso es en lo que todavía no estamos progresando. Pero yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Muchas gracias por este premio y, sobre todo, enhorabuena al resto de los premiados. Muchas gracias. Gracias a Andrés. Aquí concluimos la entrega de premios. Les agradecemos muchísimo su asistencia y les rogamos que nos acompañen un ratito tomándose un refresco, un vino, con nosotros, nuestros embajadores 2019 y algunos de los anteriores que también nos acompañan. Disfrutemos un ratito más. Gracias nuevamente.